El acuerdo supone que la empresa InnovaSur se hace cargo de las telecomunicaciones en los edificios y servicios municipales. Un acuerdo que incluye dotar de wifi gratis en varias plazas y parques de la localidad. Pues sí, efectivamente es uno de los compromisos que tenía este equipo de gobierno y al fin se va a ver consolidado ya con la instalación de las zonas wifi en algunos puntos del municipio. Y bueno, hoy es ya el pistoletazo de salida. Esperemos que se consolide en pocos días y poder dar ese servicio que tanto se ha demandado últimamente. El primer espacio público en contar con el servicio es el que hay frente al Ayuntamiento, la Plaza de la Constitución, donde ya está disponible para todo el que desee conectarse. Sí, en un principio está proyectado que se haga en 6 espacios públicos, como decimos, y uno de ellos es donde estamos ahora mismo, que es la Plaza de la Constitución. Será también en Plaza 28 de Febrero, en la Plaza Alcalde de Diego Marín, e incluso también estamos intentando, con el favor de la empresa, a ver si podemos llegar también a algún espacio de las pedanías que tenemos nosotros también. En principio podemos hablar de que en Mogón se podía dar y pronto. Y en fin, ya estamos a lo que la empresa y lo que la tecnología les permita en el menor espacio de tiempo posible. La empresa se encargará de dotar a los edificios municipales del servicio, que además supondrá una rebaja en el coste de lo que se pagaba por el mismo servicio anteriormente. Nuestra política de despliegue siempre intentamos la anuencia y colaborar con las instituciones municipales, y no solamente vamos a colaborar con estas zonas públicas, sino que incluso a las instalaciones municipales les vamos a ofrecer servicios de datos a un coste reducido o nulo, casi a cero, a cambio de poder dar servicio a la población de Villacarrillo de calidad, tanto en voz y en datos, al mejor precio de mercado, ¿no? Es una colaboración que intentamos que nos beneficiemos las tres partes: la ciudadanía, la empresa y la institución que es el Ayuntamiento de Villacarrillo. La conexión wifi en lugares públicos está sujeta a varias limitaciones por ley. Pues es un servicio que está supeditado a la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones. Es un servicio de datos, no hay servicio de descarga porque si no se comería el ancho de banda, de conexiones de 60 minutos diario en 6 zonas, en el que se entra a través de un portal cautivo que se mete con la información, y una vez que se pincha en seguir navegando aparece directamente la página web del Ayuntamiento de Villacarrillo, como información turística, información de noticias. Es libre, abierto, se limita para que pueda ser utilizado por el mayor número de personas posible. Es a través de wifi normal, con un smartphone, una tablet, un portátil, se puede estar cualquiera que esté cerca en un ámbito de 100 metros cuadrados. No es la primera vez que intenta prestarse este servicio en Villacarrillo, pero en esta ocasión sí parece ser la definitiva.